la polémica participante del Cantando 2020 participó de la telenovela. Y protagonizó un romance muy especial. Aunque Karina la princesita no lo tenía muy claro, Esmeralda Mitre tiene una carrera bastante extensa como actriz. Además de haber formado parte de la versión de Hamlet que dirigió Juan Carlos Gene, la heredera también participó de varias tiras como Valientes, Enamorarte, Taxi y Guapas. Pero, además, Esmeralda tuvo una aparición especial en Floricienta. En la exitosa telenovela de Cris Morena, la actriz interpretó a Lucía, una joven que comienza a salir con Franco, el hermano menor de Elfrézer, que interpretaba Benjamín Rojas. Gracias al regreso de Floricienta a la pantalla chica, y a las desopilantes apariciones de Esmeralda en el Cantando, la aparición de la heredera en la tira se viralizó en las redes. Y más de uno no lo podía creer.